alegre y fresca la mañanita, me agarra el aire por la nariz. Como dijo Darío, no dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa y necesaria, trabaja y aspira. Ese pensamiento las familias de los distritos 2 y 3 de Managua lo aplicaron al pie de la letra. Mañanearon para asegurarles a sus hijos un cupo para el año lectivo 2024. Mi hijo va a primer año y mi niña va para quinto grado. Ya hemos tomado la decisión de que van a estudiar aquí nuevamente, entonces uno ya garantiza el cupo para ellos. Para poder prosperar en la vida, el ser humano debe de estudiar, de prepararse, de calificarse profesionalmente. Y en este caso tenemos la oportunidad de tener un gobierno que se preocupa realmente por la educación de la niñez nicaragüense, de la juventud. Se están guardando los parámetros de orden y disciplina como tiene que ser, y pues gracias a Dios hasta el momento todo bien. ¿Se le garantiza el cupo en tiempo y forma para el próximo año lectivo? Claro que sí, así ha sido desde otros años atrás, sí, claro que sí, a medida que hemos venido avanzando, hemos venido también prosperando en esa área, ¿verdad? Los nicaragüenses reconocen lo ágil, sencillo y rápido que es el proceso educativo que convoca a toda una nación. Es bastante importante porque así sabemos que nuestros niños van a estudiar. Sí, pues, y los que no se logren a apuntar hoy, pues pueden, yo creo, otro día. Es un derecho que tienen que tener todos los niños nicaragüenses, estudiar y que se acercan aquí al Colegio Público San Sebastián a hacer sus matrículas. Nosotros actualmente tenemos 2.100 estudiantes y como proyección nosotros tenemos llegar a 2.300 estudiantes porque todavía tenemos en la instalación del colegio en el turno vespertino. Solo en el Distrito 3 la meta en matrícula es de 46.000 estudiantes. Entre todas las dependencias que nosotros, entre públicas, subvencionados, privados, comunitarios, pero más allá el mensaje para la población sería que ningún niño se quede fuera del sistema educativo. ¿Y vos qué esperás? Matriculate, que no te agarre movido el 2024. Estudia y avanza en rutas de prosperidad. Reina Ramírez, Lo que se vive.